Bienvenidos a este fascinante viaje arquitectónico en La Rioja, Argentina. En esta ocasión, nos sumergiremos en el intrigante mundo del extraño Castillo de Dionisio, una joya inspirada en la obra de Gaudí que se erige majestuosamente en medio de nuestros paisajes. Este edificio, como un capricho surrealista, nos transporta a la época dorada del modernismo catalán, recordándonos la genialidad de Antoni Gaudí en Barcelona. Acompáñame mientras exploramos las maravillas de esta construcción única, llena de misterio, creatividad y un toque de magia que solo La Rioja puede ofrecer. Prepárense para un viaje asombroso por el extraño Castillo de Dionisio. Este es el relato de Dionisio Aizcorbe, un argentino apodado el Loco del Castillo por los habitantes locales, a pesar de no ser un arquitecto de profesión. A lo largo de tres décadas, comenzando en la década de 1970, construyó lo que hoy se considera la única obra de estilo gaudiano fuera de España. Dionisio no fue un rey ni una figura destacada en su tiempo, en vida, fue un comerciante, artesano y un autodidacta apasionado que exploró diversas religiones y espiritualidades. Dionisio fue un adelantado a su época, ya que a finales del siglo XX, pocos se preocupaban por la ecología y la espiritualidad en esa región del país. Dionisio, con su amplio conocimiento adquirido a través de la lectura, eligió cuidadosamente el lugar donde construir su castillo, después de recorrer todo el país en busca del sitio perfecto. El resultado es una obra arquitectónica mestiza y ecléctica, ubicada a casi 2.000 metros de altura en las sierras riojanas. El nombre del castillo parece haber tenido un destino predestinado, ya que fue cuidadosamente elegido por Dionisio después de una búsqueda exhaustiva por todo el país. Los visitantes europeos quedan cautivados por esta obra argentina y se convierten en los huéspedes más entusiastas. Cuando llegan, muestran tanto interés que a menudo deciden quedarse unos días adicionales en la zona para explorar y descubrir más. Dentro de este castillo, cada rincón y detalle revela la personalidad enigmática de Dionisio, manteniendo vivas las leyendas de su misteriosa construcción. El castillo se encuentra en el remoto pueblo de Santa Veracruz en La Rioja, a unos 80 kilómetros de la capital provincial y con no más de 200 habitantes. Este lugar prácticamente no aparece en los mapas, pero se ha convertido en uno de los destinos turísticos destacados de la costa riojana. Esta región atraviesa la Sierra de Velasco y es conocida por su abundante producción de vinos, aceite de oliva y nueces, cosechados en los valles que se extienden al pie de las montañas de colores ocres y rojizos. De esta manera, el lugar se presenta ante los visitantes como algo verdaderamente sorprendente, que rompe con las normas convencionales y surge directamente de la imaginación de un solitario soñador que construyó un castillo para vivir allí hasta su último día. En el interior del castillo, hay un cuadro que inmortaliza la imagen de este hombre, con una larga barba que le da aspecto de profeta, una mirada penetrante y un gesto desafiante. La obra es realmente impactante y llama la atención desde el primer momento. En varios carteles se pueden leer frases célebres atribuidas a Dionisio, como por ejemplo, insisto, es completamente imposible escapar a las más asombrosas posibilidades de la mente humana. Esto se debe a que somos microcosmos, y aunque todos somos iguales, paradójicamente, no nos parecemos a nadie más. También encontramos otras frases como, las consecuencias de ciertas acciones o malos comportamientos a veces no se limitan a una sola vida, sino que el eco de ese acto primordial se extiende a lo largo de varias vidas, dependiendo de la intensidad con la que fue cometido. Además de los turistas y visitantes ocasionales, el castillo atrae a estudiantes de arquitectura que lo eligen como objeto de investigación. Algunos de estos estudiantes incluso basan sus tesis en él. En la academia, esta obra se clasifica como arquitectura vernácula, porque se aparta por completo de los estándares convencionales de construcción. En lugar de seguir líneas rectas y uniformes como la mayoría de las casas, esta edificación presenta una estructura completamente irregular. Cada elemento del castillo muestra un grado de inclinación que desafía incluso las leyes de la física. Este lugar también atrae a personas interesadas en la espiritualidad, hasta el punto de que muchos lo comparan con San Marcos Sierra, un sitio en la provincia vecina de Córdoba. Aquí, se percibe una energía especial y se pueden disfrutar de vistas impresionantes del cielo. Las noches de verano son realmente mágicas. La elección de este lugar por parte de Dionisio no fue aleatoria en absoluto. Debido a estas características, se organizan tours desde este lugar hasta la montaña, que incluyen largas caminatas con prácticas de yoga y meditación. El castillo parece ser el último lugar que uno esperaría encontrar en Argentina, pero tanto a los locales como a los visitantes les transmite una sensación de misticismo ancestral. Pedro, quien originalmente era un residente de Quilmes,
en la provincia de Buenos Aires, ha vivido en el Castillo de Dionisio durante los últimos 14 años. Se mudó a La Rioja para trabajar como guía de turismo privado. En un encuentro fortuito, se cruzó con el castillo. Según él, fue amor a primera vista. Después del fallecimiento de Dionisio, Pedro alquiló el castillo y finalmente lo adquirió de los hijos del constructor. Hoy en día, Pedro recibe a grupos de turistas de todo el mundo que llegan al sitio, convirtiéndolo en uno de los destinos más populares de La Rioja. El castillo es un lugar hermoso y único, una especie de refugio espiritual en medio de las montañas. Después de la pandemia, la curiosidad de las personas ha aumentado de manera significativa, superando las expectativas iniciales en términos de turismo. En la guía turística se explica a los visitantes que la obra que Dionisio construyó durante 3 décadas recuerda al arte en su forma más cruda y primitiva, una expresión artística que tuvo su apogeo en las zonas rurales de Europa en el siglo XX y que cautivó a los surrealistas. A través de las paredes elaboradas con cemento, piedra y hierro, decoradas profusamente con motivos y elementos de diversas culturas, se filtra toda una filosofía cósmica. El castillo se presenta como un libro de imágenes abierto frente a las montañas, donde se pueden encontrar representaciones de San Jorge y el dragón, las aspas de un molino, el dios egipcio Osiris, el símbolo de los rosacruces, el ave fénix y mandalas, entre otros elementos. En este lugar, nadie se siente excluido, ya sea creyente o ateo, aficionado o dogmático, todos son bienvenidos en el pensamiento tan vasto como incomprensible de Dionisio. A pesar de su vida aislada como ermitaño, Dionisio Aiscorbe no era reacio a recibir visitas, incluso la astróloga Ludovica Esquirru era una asidua visitante suya. Durante ese tiempo, creó un jardín con manzanos y colocó en el techo una representación de los 7 chakras. En su casa no tenía electricidad ni baño, y él mismo construía sus muebles. Finalmente, murió en soledad y su castillo quedó en un estado de abandono, sin su antiguo esplendor. Los lugareños cuentan que había periodos en los que Dionisio podía ser gruñón y se aislaba por temporadas. Era un espíritu bohemio que construyó el castillo para expresar su forma de pensar. Se dice incluso que decidió dejar de cuidar de sí mismo y rechazó la atención médica convencional, lo que eventualmente llevó a su muerte. Pedro, quien admira a Dionisio y lo conoció en sus últimos años, tiene un enfoque de vida muy diferente. A diferencia del estilo de vida austero de Dionisio, Pedro se describe a sí mismo como más urbano y amante de la comodidad. Vive en el castillo con lujos modernos, con televisión satelital y un jacuzzi. Su profesión es ser guía de turismo, y ha invertido en la restauración del castillo para que las personas puedan conocer el legado de Dionisio y mantener viva su obra en la memoria de todos. La leyenda de Dionisio se expande por todo el castillo, se encuentra en cada rincón, se mimetiza en los misteriosos laberintos y objetos extravagantes que conforman su estructura. La gente lo conocía como el loco del castillo o el loco de la colina. A pesar de sus creencias y pasiones profundas por el medio ambiente, los mitos antiguos y la dimensión espiritual del ser humano, Dionisio no daba conferencias ni escribía libros de autoayuda. Algunos lugareños tenían opiniones variadas sobre él. Algunos creían que estaba poseído por el diablo, mientras que otros pensaban que era un vidente. También se decía que había brujas que merodeaban su casa. Algunos incluso lo consideraban un alemán que había escapado de la guerra. En resumen, lo veían como un individuo excéntrico. Dionisio había llegado al pueblo desde Tinogasta, Catamarca, donde tenía una tienda de muebles y una pequeña bodega de vinos artesanales. Antes de instalarse en el lugar más apartado de la aldea de Santa Vera Cruz, vendió sus negocios en Catamarca. Nadie supo realmente por qué Dionisio Aiscorbe decidió mudarse solo a este lugar remoto a los 53 años y emprender la construcción de esta obra de arquitectura vernácula, inspirada en el estilo de Gaudí. Su intención era honrar a su artista favorito, un pintor holandés que se había cortado la oreja. Tampoco se conoce la razón detrás de la inclusión de imágenes como la de San Jorge y el dragón, la leyenda de Osiris, el ave fénix y otros detalles en el castillo. Pero así fue como ocurrió. Dionisio vivió en su castillo hasta su muerte a la edad de 83 años el 28 de diciembre de 2004, dejando tras de sí un legado misterioso y asombroso. El castillo es un lugar de colores vivos y vibrantes que se muestran en los relieves, murales y frisos. Permanece abierto todos los días del año, sin cerrar. Los pasillos están decorados con sauces y arbustos, mientras que el sonido del agua fluye por canales de riego. Los árboles frutales están cargados de duraznos, higos y naranjas, y el jardín está adornado con girasoles y gladiolos.
Pequeños asientos de piedra invitan a los visitantes a meditar mientras pasean. Además, el castillo alberga elementos que forman una especie de museo dedicado a Dionisio, como su cocina económica, puertas y libros que sobrevivieron a un incendio. La austeridad que Dionisio defendió en vida parece alejarse de lo que se ha convertido ahora, una excursión turística con rampas y un sistema de braille para la guía de audio. Entre los misterios y secretos, resulta imposible no conmoverse ante la singularidad y la abundancia de formas y colores del castillo, que parece una fantasía escondida en medio de las montañas. Su diseño hipnotiza y despierta la imaginación, incluso en los niños, que lo ven como algo salido de un dibujo animado. El espíritu de Dionisio, que citaba figuras como Goethe, Don Quijote, Jung y el budismo, queda inmortalizado en textos a lo largo de todo el castillo, como su famosa frase: "Los que mueran, vivirán". Estos textos pueden parecer tan extraños como su arquitectura, pero en conjunto transmiten un mensaje de paz, sabiduría y amor sin discriminación, instando la armonía con la naturaleza y la ayuda al prójimo como clave para alcanzar la verdadera luz y felicidad en la vida.